eso está bien. Gracias de nuevo a la colaboración de Juan Carlos, de Montería y Gancho entre amigos, que ya es la segunda vez que monteamos en conjunto una mancha. Es un placer para nosotros montear con él. Y bueno, hoy estamos aquí, vamos a montear la Vaquera y Azahares, finca de la administración con 1.800 hectáreas. Se va a montear con 50 puestos y 28 realas. Todos los puestos están perfectamente marcados por la administración, revisados por nosotros, para que no haya ningún tipo de peligro, y que es sobre todo, ante todo, y bueno, que son todos preciosos de testero. Eso, que sean de testero, que tengáis mucha amplitud, no quiere decir que se pueda abrir nadie. Totalmente prohibido. La finca está muy controlada por los guardas. Luego, ya hemos tenido, el año pasado ya monté yo, monteamos esta finca, y tuvimos unos cuantos de percances, los cuales voy a hacer mucho hincapié. El cupo es de venado libre, cochino libre y un muflón de cupo. Hay un muflón de cupo. No quiere decir que esté totalmente prohibido tirar el segundo. La persona que abata un segundo muflón vale 600 euros. Es decir, que tenga la cartera preparada si lo va a matar. Daros los buenos días y también daros las gracias por confiar en nosotros. Y la verdad que, bueno, que también, como dice él, para nosotros, agradecerle a Joaquín y también a Julio Sojo la oportunidad que nos ha dado de poder colaborar con ellos en la montería. Por eso debía ser Francisco un... Campos Sánchez. El Vivar, el 5. ¿Nombre? Francisco Campos Sánchez. Norberto Baturrones. El Pantano el 1. Pantano el 1. Norberto Turrón. Gerardo Rufo. Gerardo Rufo Tejera. La Loma, el 1. ¿Nombre, me dices? Francisco Muñoz. A mí no me puedo decir nada, que a mí no me puedo decir nada. ¡Marta, el 1! Adiós, qué puestazo, ya. No sabes ni dónde ni a dónde vas. We'll be right back.
bonito, ¿eh? No puede ser, ya no se levanta. A ver cómo se te va a terminar. No, si ya no se levanta. El mono se mueve antes. Lo que es el muflón y el marrano se frena más. Hasta que no entren los perros y eso no. Y una mancha en abierto, evidentemente. Sí. Que es muy distinto. Sí, sí. Una mancha en acero. Hay mucho más. Vamos, que tiene muchas diferencias. Fueron venados. Pues están también largas, ¿eh? De cojones. Ah, ahí.
ahí que tirar aquí. Está un poquito trasero, pero sí. Es que eso está a un lado, tío. Últimamente un drubí pasa la cosa. Colomé, tú vas aquí por la mano baja, ¿no? Yo voy aquí. Mano baja, toda la mano derecha.
cojones iba ahí? Tira una piedra, lo tiene. No, esa no se ve. ¿Estáis poniéndole más que una? Como si no veo los marranos ahí. ¿Pisa por abajo? ¿Pisa? Thank you.
¿dónde estaba? Este. Ahí, la familia que casa unida permanece unida. Siempre, siempre. Ahí está, fenómeno. Hasta luego, Juan. Más o menos. Patata. Patata.